Comparado con un cuerpo humano, la atención en salud pública en Honduras es una parálisis sanitaria que refleja el abandono, lo inservible, lo deplorable de una red hospitalaria que arrastra cientos de miles de problemas. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, presentó su último informe de las pésimas condiciones de los 32 hospitales a nivel nacional. Yo quiero decir, y gracias por esa pregunta, yo quiero decir que el día de hoy este evento no solamente fue para entregar datos duros. Ustedes pudieron apreciar las fotografías que hace 1, 2, 3, 4 meses tomamos en cada uno de estos hospitales. Ratas en las cocinas, pacientes tirados en los pasillos, pacientes que están esperando más de 3 años que puedan ser atendidos. Pacientes que no tienen una aspirina por parte del hospital que visitan. Pacientes que se tienen que trasladar precisamente mucho para que puedan decirle no hay, no podemos. Y no solamente podemos hablar de los pacientes. Si ya el médico, la enfermera, el personal asistencial no está sensibilizado con esta realidad, difícilmente podríamos decir desde CNA qué se puede hacer. Una parálisis la ocasionan varios virus, habitualmente asintomáticos e inesperados, que de un momento a otro inmovilizan a la persona. Pues así está la salud, con un déficit de 11 mil millones de lempiras en su presupuesto. Bueno, con base a dichas disposiciones, cabe mencionar que uno de los aspectos principales es que el 69% del presupuesto se dirige a lo que es el pago de salarios. Solamente el 1.3% de todo el presupuesto se dirige para el aumento de la infraestructura. El 13% para materiales suministro. Quiere decir que los medicamentos no es lo prioritario, sino es de lo último que se deja, solo el 13% de la totalidad del presupuesto. Por eso encontramos lo que es mora quirúrgica, no se cuenta con los medicamentos adecuados para dar tratamiento. ¿Y esto en qué se traslada? Pues el fallecimiento de muchos de nuestros hermanos hondureños. Se evaluaron niveles como la clasificación, que incluye mobiliario, máquinas, medicamentos, equipos, para ordenar e identificar obstáculos, desperfectos en la infraestructura, registros de almacenamiento y hacer una limpieza para saber del sistema de agua potable, aguas negras o lluvias, tratamientos de desechos sólidos, entre. Además, se buscó la estabilización para generar ideas, procesamientos, manuales, reglamentos, entre otros, e imponer una disciplina para una nueva transición y gestión, enfrentar la mora quirúrgica, crear nuevos quirófanos y revisar finalmente los procesos establecidos. Frente a esta realidad, el secretario de Salud puso la cara y dijo que hay que mejorar. Les dije que el 17 de noviembre empieza a funcionar la unidad de medicina nuclear. También vienen dos tomógrafos nuevos, uno de 64 cortes y otro de 12 cortes, uno para pacientes oncológicos y otro para pacientes generales. Vienen 4 mamógrafos. Y estamos empezando ahora este próximo mes la construcción del búnker, o sea, eso va a mejorar. ¿Qué pasó? Que yo además les dije en la Organización Internacional de Energía Atómica que yo no voy solo por el San Felipe. Vamos por poner también un centro de tratamiento oncológico en San Pedro Sula con la ayuda de ellos. O sea, si los organismos cooperantes ven que actuamos de manera honrada y que el gobierno está comprometido con la salud y pone de su parte, los cooperantes también van a ponerlo. Apoyarán sus intenciones en la Comisión Legislativa de Salud, que está consciente del problema financiero para mejorar estos aspectos. Mientras que para las armas, la Secretaría de Seguridad aumenta 17% y la Secretaría de Defensa. La salud solo aumenta 8%. Desafortunadamente volvemos con las nocivas prácticas de darle más dinero a las armas que a la salud. Por lo tanto, los médicos del Congreso Nacional hemos decidido hacer un frente parlamentario en defensa de la salud, y si es necesario irnos a encadenar al hemiciclo legislativo para que nos den esos 32 mil millones, lo vamos a hacer. Ahora será cuestión de conciencia para que la atención en salud del pueblo mejore. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uccini, les hemos informado.